Hola, buenas. Eh, seguimos con el material de matemática 014. Vamos a trabajar el ejercicio 1.3 del 1 al 10. Entonces, la pregunta número 1. ¿Los números reales se representan gráficamente sobre una...? Los números reales se representan sobre una recta que se llama recta real. La número 2. Al número real asociado con un punto de la recta de números reales se le llama coordenada. Coordenada del punto número 3, el punto 0 sobre la recta de números reales se llama a este punto se le llama origen, origen sobre la recta real. La número 4 dice la ley de raya establece que si A y B son números reales, entonces exactamente una de las siguientes relaciones es verdadera o A es menor que B. O A es mayor aquí, esto es B. A es mayor que B o A es igual a B. Esta ley es la ley de tricotomía. Ley de tricotomía. Que establece que dos números o uno es menor que el otro o uno es mayor que el otro o ambos son iguales. Bien, la notación, esta notación que está aquí, se lee. Este símbolo aquí es el de menor. Entonces aquí dice A menor que B. La número 6, la notación que tenemos aquí, se lee, este símbolo es el de mayor que, aquí dice A mayor que B. Bien, seguimos con la número 7. Si el valor absoluto de x menos 2 es igual a menos x menos 2, entonces aquí lo que nos piden es cuáles son los valores de x, qué valores puede tomar x para que esta igualdad sea verdadera. Entonces, lo que vamos a hacer varias cosas aquí, vamos a ocupar este espacio, eh, vamos a darle valores a x. Y vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 2. Donde esté x, vamos a colocar el número 2 para ver si esa igualdad se hace verdadera. Si yo coloco aquí 2, entonces diría 2 menos 2, que es igual a 0. Entonces para x2 tendría 0 del lado izquierdo, igual, y si coloco 2 por aquí, tendría 2 menos 2 igual a 0, y menos 0 es igual a 0. Por lo tanto, esa igualdad es verdadera cuando x vale 2. Ahora, ¿qué pasaría si le doy valores eh, menores que 2? Vamos a poner 1, cuando x vale 1. Vamos ahora a sustituir, sustituirnos de tx, vamos a colocar el número 1. Entonces, tenemos aquí valor absoluto de 1 menos 2. 1 menos 2 es igual a menos 1 y el valor absoluto de menos 1 es igual a 1. Recuerden que el valor absoluto nos arroja siempre el valor positivo. El que esté aquí adentro, sea negativo o sea positivo, el valor absoluto nos devuelve el valor positivo. Bien, entonces del otro lado, aquí vamos a tener, recuerden que equivale vale 1, entonces vamos a tener menos, y esto que está aquí adentro sería 1 menos 2, que sería menos 1. Aquí adentro tendría menos 1, entonces menos por menos 1, menos por menos da más, entonces daría 1. Entonces cuando equivale vale 1 nos da 1 igual a 1, por lo tanto esa igualdad se hace verdadera cuando tenemos números menores que 2. Si se cumple con 1, se va a cumplir con 0, con menos 1, con menos 2, con cualquier número menor que 2, se va a cumplir. Usted puede hacer la comprobación en su casa y se va a dar cuenta que para números menores que 2, de 2 para abajo, se va a cumplir. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, x igual a 3? Cuando digo 3, estoy tomando valores mayores que 2. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver, si pongo 3 aquí, entonces tendría valor absoluto de 3 menos 2. 3 menos 2 es igual a 1. Y el valor absoluto de 1 es igual a 1. De este lado me va a daría 1. Entonces vamos a ver, si ponemos 3 aquí, tendría 3 menos 2 igual a 1. Entonces tendría menos por más 1. Si tenemos el signo de menos, significa que lo que tenemos aquí adentro va a cambiar de signo. Entonces, como tengo 3 menos 1, que es 1 positivo, el signo que está delante va a cambiar el signo del que está adentro, entonces me va a dar menos 1. Entonces, fíjese que aquí 1 no es igual a menos 1. Entonces, esa igualdad es falsa cuando equivale vale 3. Entonces, si se da para 3, también se va a dar para 4, para 5, para números mayores que 2, esa, de, esa igualdad va a ser falsa. Entonces, los números que solamente dan verdadero... Esta igualdad es para x igual a 2 y para números menores que 2. Es decir, que x puede ser 2 o menores que 2. Entonces, ¿cómo escribo esto? Entonces digo que x puede tomar valores menores o iguales que 2. Cualquier número igual a 2 o menor que 2 hace verdadera esa igualdad. Para mayores que 2, esa igualdad sería falsa. Bien. Vamos a ver, para la número 8 tendría aquí valor absoluto de menos x igual a, e, igual a x. Entonces, ¿qué pasa con x? ¿Cuáles son los valores que x puede tomar? Vamos a ver. Recuerden que el valor absoluto nos arrojará el valor positivo. Si yo tengo 0, por ejemplo, entonces tendría menos 0, que eso es 0, y el valor absoluto de 0 es 0. Y como x igual a 0, entonces me daría 0 aquí también. Entonces tendría 0 igual a 0, entonces x puede ser 0. Bien, es decir, para x igual a 0... Para x igual a 0, eso es verdad. Ahora vamos a tomar valores negativos. Vamos a suponer que tengo aquí menos 1. Entonces tendría menos x. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Entonces aquí yo tendría menos menos 1. ¿De acuerdo? Ese menos que está aquí no es este. Ese menos es de cualquier valor de x. Tengo que poner ese signo que está adelante. Entonces como estoy diciendo que x es igual a menos 1, entonces voy a tener ahí menos menos 1. Menos por menos da más, entonces el valor absoluto de 1 es igual a 1, ¿verdad? Aquí me daría 1. Para x igual a menos 1, el valor absoluto me dará me da 1. Ahora, ¿cuánto vale x? Del otro lado de la igualdad me dice que ponga x y x igual a menos 1. Entonces, para valores negativos, esa igualdad será falsa. Fíjense que tomé menos 1, pero eso también se va a dar para menos 2, para menos 3, hasta menos infinito. Es decir, que esa igualdad es falsa para cualquier valor negativo. Ahora, si yo le doy un valor positivo, vamos a darle 1. Entonces, ¿qué pasaría cuando es 1? Entonces tendría menos 1, menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es 1. Y del otro lado, aquí x, recuerden que donde esté x, yo voy a poner lo que vale x. ¿Cuánto vale x aquí en el segundo caso? Vale 1. Entonces fíjense que 1 es igual a 1 cuando x vale 1. Eso significa que esa igualdad es verdadera para cualquier número positivo. Yo puse 1, pero se va a dar también para 2, para 3, para 4 hasta infinito, cualquier valor positivo será verdadera, pero para valores negativos será falsa y para 0 también será verdadero. Entonces, x x puede tomar valores mayores o iguales que 0. Es decir, puede ser 0 o cualquier número mayor que 0, es decir, lo positivo. Bien, vamos a la número 9. Aquí dice la distancia entre dos puntos, x1, x2 es igual a 0. Si solo si, raya. Cuando eso es verdadero o es igual de verdadera, sabiendo que x1 y x2 son números reales. Miren, aquí lo que nos dice es que la distancia entre dos puntos en una recta son, es igual a 0. Si yo hago, por ejemplo, la recta, vamos a hacer la recta aquí, imagínense que aquí tengo 0. Aquí tengo 1, 2, aquí tengo menos 1. Menos 2. Esa es la recta real. Entonces, vamos a ver. Miren, si yo estoy aquí, vamos a poner que estoy aquí en 0, es un punto. Y aquí tengo otro punto. ¿Cuál es la distancia? Vamos a suponer que este es X1 y este es X2. Entonces la distancia entre X1 y X2 son dos unidades. Fíjense que para de X1, para llegar a X2, tengo que recorrer dos unidades. Entonces, esa distancia es igual a 2. Usted lo que hace es que resta 2 menos 0 le va a dar 2. Y ahí usted tiene la distancia. Ahora, ¿qué pasa si yo acerco esos, esos puntos? Lo voy acercando, lo voy acercando. ¿Qué pasaría? Si este x1 llega aquí, por ejemplo, y x2 llega aquí. Eso significa que x1 va a estar en el mismo lugar que x2. Entonces, yo pregunto: si x1 estaría aquí y x2 estaría acá. ¿Cuál sería la distancia entre ellos dos? Sería igual a 0. Ahora, ¿cuándo sería 0? Cuando x1 sea igual a x2. Porque si x1 está aquí en 1, ¿cuánto vale x1? 1. Y si x2 lo ruedo para acá, ¿cuánto va a valer x2? 1 también. Entonces, cuando los dos puntos están en el mismo valor, valen lo mismo, entonces la distancia entre esos dos puntos es 0. Entonces, eso se va a cumplir cuando x1 es igual a x2, la distancia entre esos puntos es igual a 0. Bien. Bien, la pregunta número 10 nos dice, si la coordenada de un punto P1 en las recta real es igual a X1 igual a menos 3 y si llamamos XUM igual a 2 a la coordenada del punto medio P del segmento de recta determinado por P1 igual a P1 y P2, entonces la coordenada X2 del punto P2 es raya. Bueno, parece aquí una untrabalengua. Pero es, es sencillo el ejercicio. Vamos, vamos a explicarlo. Entonces, miren, lo que pasa es que nos dan a nosotros eh, un punto P1. Ese punto P1 está representado por X1 y me dice que vale menos 3. ¿Verdad? eso es lo que me están diciendo aquí. Pero me están dando otro punto que se llama XUM, que es la coordenada del punto P. Es decir, me dan a P y P es XUM igual a 2, ¿verdad? Entonces me están diciendo que hay SP es el punto medio, es el punto medio entre P1 y P2. Yo no conozco a P2. P2 yo no lo conozco, pero P2 está representado por X2. Y me dicen que busque que busque ese valor de P2, ese valor es que me están pidiendo, ¿bien? entonces vamos a ver aquí vamos a necesitar buscar a p perdón p2 pero p p es el punto medio entonces el punto medio el punto medio cuando estamos trabajando en la recta real se calcula de la manera siguiente se utiliza esta fórmula x 2 menos x 1 dividido entre 2. Esa formulita es la fórmula del punto medio en la recta real. Es para calcular cuál es el punto que está en el medio de dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir. Yo tengo a P. P es igual a 2. Entonces, P es igual a 2. Igual a x2. x2 yo no lo conozco. Por lo tanto, yo lo voy a dejar así. Y le voy a restar a x1. x1, fíjese que es igual a menos 3. Menos 3. Y lo voy a dividir entre 2. Aquí lo que hice fue que cambié las letras por los números. Bien. Entonces ahora vamos a realizar las operaciones aquí. Tengo 2 igual a x sub 2. Aquí tengo menos por menos que es igual a más. Más 3. Y esto vamos a dividirlo entre 2. Bien. ¿Me siguen ahí? Ok. Entonces lo que ahora vamos a tener es una variable que es la que realmente nos piden buscar. Ese número que está aquí, el que vamos a poner aquí, es el valor de x2. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Todos esos números que están para acá, a la derecha, tenemos que mandarlo para la izquierda y después ir operando. Entonces, vamos a sacar ese 2. Fíjese que ese 2 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener 2 por 2. 2 por 2 igual a, y nos quedó de este lado. X sub 2 más 3. Bien. Ese 2 que estaba dividiendo lo pasé multiplicando para acá. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es 4. Y de este lado me sigue quedando x sub 2 más 3. Bien, ahora ese 3 que está sumando lo voy a pasar restando para allá. Entonces de este lado tendría 4 menos 3. Fíjense que lo pasé restando. Y me queda aquí x sub 2. Hacemos la resta: 4 menos 3 es igual a 1. Y ese es el valor de x2. x2 vale 1. Entonces aquí, x2, que es del punto p2, es igual a 1. Si usted quiere comprobarlo, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede venir aquí, quite x2 y ponga el valor de x2. Aquí vamos a tener, por ejemplo, x2 vale 1. Y le resto a x1, que es menos 3. Y lo divido entre 2 Si yo hago esto, hago esta operación Tiene que darme a P P es igual a 2 Entonces mire, 1 menos menos 3 Menos por menos es más 1 más 3 es igual a 4 Y 4 entre 2 es igual a 2 Fíjense que me dio el valor del punto medio Que es eh, la fórmula que utilizamos aquí Bien eh, Le pueden dar para atrás al video Para que ustedes puedan verlo poco a poco Se verá que para los que están viendo pues, esto es por primera vez eh, se hace un poco complicado, pero después con la práctica usted lo va a ir entendiendo mejor. Bien, aquí entonces entramos los ejercicios 11-12. Usando regla y compás, localizar estos números de la recta real. Miren lo recomendable, como tenemos 12 ejercicios, aquí dice que tenemos 0 menos 5, 3 medios, raíz de 5, 4, menos 1 medio, 2 y menos raíz de 2. Eso tenemos que colocarlo en la recta real. Lo que vamos a hacer es dibujar una recta. Vamos a dibujar una recta y vamos a ubicar cada uno de estos números reales. Lo, yo lo haría de la manera siguiente. Aquellos números que son ra, eh, fracciones, números racionales o irracionales, por ejemplo, este número que está aquí y este, este y este, yo lo voy a convertir en decimal. Usted busca su calculadora y entonces usted eh, lo va a convertir en decimal. Por ejemplo, 3 medios medio es igual a 1.5, es decir... En forma de decimal es igual a 1.5. Vamos a buscar raíz de 5. Raíz de 5 es igual a 2.26. 2. Redondeando, ¿verdad? Menos un medio es igual a menos 0.5. Menos 0.5. Y menos raíz de 2. Menos raíz de 2 es igual a menos 1.41. Yo lo convierto a decimal porque es más fácil ubicar esos números en la recta real. Entonces ya yo tengo 0 menos 5, 1.5, 2.26 menos 0.5. Ah, aquí tengo 4, aquí tengo menos 0.5, 2 y este número que es menos 1.41. Entonces ya teniéndolo de esa manera, eh, hacemos la recta real. Entonces vamos a ubicar cada número. El 0, tenemos el 0 aquí. Este es el 0. Menos 5. Recuerden que en la recta real los negativos están a la izquierda. Aquí tenemos a menos 5. 3 medios es igual a 1.5. Es decir, está después de 1 entre 1 y 2. El centro, el centro, como es 1.5, el 5 después de la parte decimal representa la parte media o el medio de eh, los dos valores, el punto medio. Entonces 1.5 1.5 sería este valor. 2.26 sería después de 2. Aquí tenemos 2.5, pero no llega a 2.5. Fíjese que llega a 2.26. Está antes de 2.50, 2.5. Entonces tendríamos este punto aquí. Aquí sería 2.26. Bien, menos 0.5. Fíjense que está en la parte negativa. Y como es 0, significa que no llega a 1, no llega hasta aquí. Y el 5 es el punto medio. Es decir, que aquí tendríamos a menos 0.5. Después tenemos a 2. 2 es este punto. Y después tenemos a menos raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es 1.41. Como es negativo. Vamos a ir para acá. Él llega a 1, pero no pasa de 2, de menos 2, es decir, que sería como es punto, punto 41, eso significa que está antes de punto 5, es decir, aquí tenemos menos 1.5, como no llega a 5, significa que está antes, es decir, es algo ahí bien pegadito de menos 1.5, y ahí tenemos a menos 1.41. Aquí yo le estoy dando valores aproximados, ¿eh? es decir, no estoy usando valores exactos para ubicar la, los reales, es una aproximación, pero ahí tenemos una idea de dónde están cada uno de esos números reales. Esa es la recta para el ejercicio número 11. Ahora vamos a ir para el número 12. Eh, esta recta es para el número 11, entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos aquí: los números que son racionales y irracionales, como estos dos lo vamos a convertir a decimal: 1 sobre 3 es igual a 0.3. 333, verá, vamos a ponerle una rayita aquí, eso significa que se repite. Y la raíz de 3, raíz de 3 es igual a 1.73, entonces aquí tenemos 1.73. Entonces, vamos a hacer lo mismo: es más fácil localizar esos puntos si lo tenemos eh, como números enteros y lo que son racionales y racionales lo llevamos a decimal, es más cómodo trabajarlo. Entonces vamos a hacer esa recta y ubicar esos números. Muy bien, entonces aquí tenemos la recta real. Entonces vamos a ubicar a menos 1. Tenemos a menos 1 aquí. 1 sobre 3. Fíjese que es positivo. Se va a encontrar de a la derecha del cero, 0. 0.3 en forma decimal. Eso significa que no llega a 1. Aquí tenemos a 0.5. Eso significa que 0.3 estaría aquí. 0.3 estaría aquí. Entonces tenemos a raíz de 3, que es, es 1.73, es decir, pasa de 1. Aquí tenemos a 1.5 y aproximadamente tendríamos aquí a 1.73 en ese punto y finalmente eh, 3, que sería este punto. Entonces este es el número 11 y este es el número 12. Bien. Aquí finalizamos entonces este video de estos ejercicios. Para el próximo video, denle un clip a este botón que está acá para que podamos seguir viendo eh, los demás contenidos. Eh, claro, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y escriban en los comentarios cualquier duda o pregunta que tenga de estos ejercicios. Nos vemos en el próximo video.